Este es un video más de protección uno a uno. Hoy andamos de viaje aquí haciendo un levantamiento, hablando de los la importancia que tienen los levantamientos y nos venimos un equipo de nueve personas porque es una instalación muy grande la que estamos próximos a hacer. Y durante esa visita eh, Juan Carlos que está aquí atrás de las cámaras le encanta la fotografía y pues vamos a aprovechar a, a grabar un video. Y por ahí platicando con Juan Carlos, me comentaba que sería bueno le explicara cómo se deben de calcular las presiones cuando tenemos un edificio de gran altura. En este caso, estamos eh, protegiendo a una edificación que tiene cerca de 55 metros de altura. Y pues bueno, vamos a poner una serie de gabinetes en todas esas, esas verticales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si hablamos de la NFPA 14. Hay tres clases de conexiones de manguera. La clase 1, que son generalmente conexiones de dos y media pulgadas, ya usadas por profesionales, por bomberos, vamos a pensar, y eh, pues se consideran con un gasto de 250 galones a una presión de 100 PSI. Luego viene la clase 2, que viene siendo mangueras que utilizan brigadas contra incendio, vamos a llamar del propio personal que está dentro de la empresa, personal que labora normalmente. Pero que tienen un poco más de entrenamiento para poder, en caso de una emergencia, agarrar esa manguera que viene siendo de una y media pulgadas. Y generalmente la presión debe estar entre 65 PSI y 100 PSI. Luego, los sistemas clase 3 de la NFPA 14 viene siendo la mezcla de los clase 1 y clase 2, que significa que tenemos conexiones de manguera de dos y media y conexiones de manguera de una y media. Estas presiones que mencioné son en la rosca de esa válvula donde va la manguera conectada. ¿sí? Lógicamente hay una pérdida de presión en lo que es el recorrido de la manguera. Cuando hablamos de clase 2 ya mencioné la presión, pero también el gasto ahí se debe de considerar de 100 galones por minuto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos un edificio de gran altura, de 55 metros eh, de altura aproximadamente? Donde cada piso vamos a pensar que tiene 3 metros y medio de altura. ¿Cómo le vamos a hacer o cómo vamos a, a defire, diferenciar cuántas verticales vamos a tener para que la presión del sistema siempre esté entre esos rangos eh, de 65 a 100, pensando en mangueras de una y media pulgada? Se puede utilizar una sola vertical y utilizar válvulas angulares que las puedas tú ajustar a la presión o bien podemos tener diferentes verticales, a lo mejor una vertical va a llevar una válvula reguladora de presión en la parte más baja, vamos a pensar en, el, en la planta baja y regulamos la presión desde ahí y cuántos pisos me va a dar eh, para proteger sin tener el riesgo de que esa manguera que se va a utilizar en esos pisos tenga presión de más. Entonces vamos a hacer ese ejemplo, lo vamos a rayar aquí, vamos a requerir un poco de matemática, es algo muy sencillo y esperemos tener este ejercicio de forma rápida. Para explicar gráficamente y con un poquito de cálculo muy sencillo este ejercicio, vamos a considerar que tenemos un edificio de 14 pisos donde la altura en cada piso es de 3.5 metros. Vamos a dibujarlo y veamos qué sucede.

3.5 metros de altura. Y 3.5 metros de altura es igual, vamos a pasarlo a pies, eh, 3.5 entre 0.30-48 es igual a 11.48 pies. Cuando estamos hablando de presiones, por cada pie que subamos requerimos una fuerza de 0. 0.433 P6. Otra forma de explicarlo es, por cada pie que vamos a ir subiendo, vamos a tener una pérdida de presión en nuestras tuberías de 0.433 P6. Entonces, ¿qué significa esto? Que por cada piso que suba, que son 11.48, por 0.433, voy a requerir aproximadamente 4.97 psi de presión para poder subir esa agua. ¿Qué significa también esto? Vamos a redondearlo para el ejercicio en 5 psi, sea más fácil la matemática. Entonces tenemos 5 psi que vamos a requerir. Como yo estoy platicando y estoy exponiendo un caso donde voy a utilizar conexiones de manguera clase 2 según NFPA, recordamos... 100, 100 galones por minuto en una presión entre 65 y 100 P6. Lo voy a anotar aquí. NFPA 14 nos requiere un gasto igual a 100 galones por minuto a una presión que esté entre 65 a 100 P6. ¿Qué significa eso? Que en el último gabinete, en el piso 14, pues me va a llegar una... Requiero forzosamente que en la conexión de la manguera me llegue una presión de 65 PCI. Entonces voy a dibujar aquí mi gabinete como referencia y le voy a poner que aquí yo requiero 65 PCI. ¿Qué va a pasar? Como en cada piso voy a ir perdiendo 5 PCI, significa que en el piso número 13, 70 PCI, en el piso 12 voy a tener 75 y así 80, 85. 90, 95, 100 P6. Hasta el piso 7. Voy a estar en ese rango de 65 a 100 PSI. Entonces ahí lo que yo debo de poner es una tubería. Una vertical. Un riser. Hasta mi casa de bombas. sí, Donde voy a estar conectando todos esos gabinetes. Hago las conexiones. Y ahora, ¿qué pasa con los otros pisos? Estamos hablando del piso del nivel 1 al nivel 6, que también vamos a tener nuestros gabinetes con conex de conexión de manguera. Ok, en el piso 6, que fue donde me quedé, voy a requerir otra vez 65 PCs. 65, piso 5, 70, 75, luego 80, 85, 90 p6 Para estos gabinetes que voy a tener aquí voy a dibujar otra tubería y lo, voy a hacer la conexión a esos gabinetes. Pero esa tubería, como yo mi bomba, a lo mejor estoy requiriendo, si estamos sumando 65 PCI, y si le sumamos cada piso, tenemos por cada piso 5 PCI, son 14, entonces tenemos 14 por 5 tenemos 70 pcs más las 65 pcs es decir nuestra bomba va a ser de 135 pcs aproximadamente lógicamente todo esto hay que meterle un cálculo hidráulico y validar porque va todavía otra afectación que hay aquí es el diámetro de tuberías que, utilice, que vamos a utilizar para esa vertical y lógicamente el gasto que va a fluir o la cantidad de agua que va a fluir por esa vertical pero esta es una afectación que hay entonces tiene que hacer el cálculo aquí en esta segunda vertical que alimenta del piso 1 al piso 6 necesito poner una válvula reguladora de presión porque si no la pongo, ¿qué va a pasar? pues en el piso 1 voy a tener una presión por encima de los 100 PSI entonces, si una persona agarra esa manguera, seguramente voy a tener un accidente o si no tiene el entrenamiento adecuado, pues puedo ocasionar ese accidente, que se le zafe, golpea a alguien y ya han habido historias de esas y no las queremos. Entonces, ponemos una válvula reguladora de presión. Es decir, vamos a tener dos verticales. La primera, con válvula reguladora de presión, va a, va a controlar los pisos del nivel 1 al nivel 6. Y la segunda, que no va a tener válvula reguladora de presión, va a controlar los pisos del nivel 7 al nivel 14. No va a tener reguladora de presión porque va a ir perdiendo esos PCIs y entonces eh, vamos a estar de forma adecuada en nuestro cálculo y, y con seguridad. Entonces, básicamente eso es lo que se utiliza entre más pisos, más verticales. Eh, otra forma en que se puede abordar esta problemática o esta situación es una sola vertical y poniendo eh, en las válvulas angulares que se conectan las mangueras, que esas válvulas angulares sean válvulas reguladoras de presión. Se venden, hay, hay varias marcas, pero tú puedes regular ahí directamente la presión y así te evitas lo que son las tuberías verticales. Pero esto es bien importante para todos nuestros amigos constructores que tienen esos edificios de gran altura, para que de esta manera tengan seguridad en sus instalaciones. Espero les haya gustado esta información, si tienen alguna duda eh, o algún otro tema que puedan, que quieran platicar, por favor no duden en escribirnos y recuerden, los sistemas contra incendio salvan vidas y dan continuidad operativa a las empresas. Ten un día seguro.